pasa aquí bajando el puente. Aquí mismo. Creo que hoy miré. Son las 10:02 y la fila comienza aquí. Es un día de suerte porque hay poca fila, es viernes 9 de diciembre y hay muy poca fila. Veamos a qué horas paso o cuánto duro en pasar hacia San Diego. Son las 10:27 y ya crucé a San Diego. Me encuentro aquí en el enmarañadero de carros que no dejan pasar. Pero ya estoy de la parte de San Diego. Creo que duré como media hora, por ahí de media hora o un poquillo más, pero menos de una hora. Y pues allá vamos al trabajo. Son las 11:14 y ya estoy afuera del buffet. Ya llegué, no me tomó mucho tiempo y pues a esperar un buen rato en lo que entro. Lo más seguro o lo que es un hecho es que me voy a quedar dormido aquí en el carro un rato antes de entrar. Entro hasta las 3, así que falta bastante tiempo. Y bueno, también iré a comer dentro de un rato, cuando todo es arreglado. Son las 9:42 y la fila comienza aquí en cerca de la plaza. No recuerdo el nombre. Y la otra, que tampoco recuerdo el nombre. Americana, la Plaza Americana y Plaza, no recuerdo, pero aquí es donde empieza la fila, a las 9:42 de la mañana. La página decía una hora, pero pues eventualmente no será esa hora, serán como unas 3 o 4 horas. Pues allá vamos. Hoy sí vengo con mucho tiempo de anticipo, por lo mismo, porque ya me imaginaba que iba a estar muy larga la fila. Ya pasó una hora desde que nos formamos y me encuentro en esta parte. Apenas voy a llegar a los campos de béisbol cerca de del Parque de la Amistad. Y pues es a una hora de línea. Qué descaro de la página, sigue marcando una hora y media y nada que ver, ya pasaron la hora y media y ya llevo más de 2 horas. No, todavía no llevo las 2 horas. Apenas voy a cumplir 2 horas en la línea, de hecho. Porque son las 11:34 y me formé a las 9:42. Apenas van a ser 2 horas y voy arriba del puente, o voy subiendo el puente apenas. Bueno, estoy como a la mitad. Y ya estoy bajando el puente, como pueden observar. Aquí. Me encuentro ya bajando el puente a 2 horas de
falta más de una hora, me imagino. Una hora y media. Y pues a esperar. Y pues este soy yo con ansiedad de querer llegar a mi destino. Me falta bastante tiempo, pero pues ánimo. Tenemos que llegar a trabajar. Ya falté la semana pasada. Son las 12:15 y ya crucé a San Diego. Me tomó más o menos 2 horas 30 y tantos minutos, 2 horas y media, 2 horas 20 y algo, no lo sé, pero me tomó más de 2 horas 20 minutos, eso sí es un hecho, según mis cálculos. Y pues allá vamos, primero iré a comprar algo de comer y posteriormente a descansar un poco antes de entrar a trabajar. Son las 10 en punto y la fila comienza aquí en el puente de Plaza Las Américas, en el que dice, no sé cómo se llama este puente realmente, pero aquí me encuentro y está comenzando a lloviznar. Según la página eran 45 minutos, pero esto me va a tomar como unas 4 horas. Veamos cuánto duro en cruzar. Son las 11 de la mañana y me encuentro aquí cerca del campo de béisbol y cerca del Hospital de las Californias. También está cerca del Parque de la Amistad. Bueno, eso es lo que se encuentra alrededor. Está lloviendo y pues ya pasó una hora desde que me formé yo le calculo que me faltan unas 2 horas y media más. Posiblemente. O 2 horas. Veamos cuánto se hace para cruzar a Estados Unidos. Y este soy yo con un chingo de hueva de ir a trabajar por la fila. Y el día que está bien como para nada más estar tirado. No para estar trabajando con agua. Pues en un rato a ver qué secuencia grabo. Son las 11:58 y ya crucé. Ya estoy en San Diego. Duré menos de 2 horas, casi las 2 horas. 1 hora 58 minutos. Eso fue lo que duré. Pues ahí voy al trabajo y a ver si grabo algo. Ánimo. Son las 12:29 y estoy ya afuera de mi trabajo. No se mira bien porque está lloviendo, pero está allá enfrente. Y ahorita que llegué, me bajé. Y en esa carreta que está ahí, no sé si se alcanza a ver. Bueno, yo creo que sí se alcanza a ver. Me encontré esta lámpara. Nada más estaba la pura lámpara en la carreta. Y a pesar de que está lloviendo y está mojada, sí funciona. Es un objeto útil que me he encontrado el día de hoy. Empezamos bien el día.